mis capullitos, mis marianochos, pues el día de hoy, como todos los años, me hice aquí un huequito y traje a Vale y a Salva porque nos toca donar todo pues lo que hemos recibido y que ya no usamos en casita, además de que traigo una sorpresa de disfraces nuevos para todos los niños. Y pues lo más importante es que pongamos valores en estos chiquitines y que aprendan a compartir y a dar. Me siento bendecida, así que hay que poner siempre un granito de arena para los demás. ¿Y qué creen? Traje de sorpresa a Santa, al Grinch, y pues vamos a hacer más cosas. Vénganse, vamos. Gracias, Santa. ¡Un aplauso a Santa! Vino a verlos, a alegrarles un día, a consentirlos, a analizar quién se portó bien y quién se portó mal, porque hoy les traigo unos juguetes. ¿No te portaste bien? ¿Sí? ¿Tú? ¿También? ¿También? ¿Los tienes en la lista, Santa? Sí, yo tengo mis dos listas, una de niños buenos y otra de niños malos. Así que pórtense muy bien. Ok, acuérdense que todavía no es Navidad y Santa trajo varios juguetes a los que se han portado mejor, pero yo creo que todos los que están aquí se han portado muy bien, ¿verdad que sí? ¡Sí! Oigan, no me he presentado. Ustedes son muy chiquitos y seguro no me conocen. Sus mamás yo creo que sí. Han de ser las que son de mi generación. Yo llevo 30 años cantando en un grupo que se llama OV7. Y canto la de Shabadabada, Shabadabada, en el centro. Ya son de mis épocas, ustedes no habían ni nacido. Imagínense, hace 20 años la cantaba yo. Oigan, y una vez al año me gusta venir con niños como ustedes y leerles un cuento, y traemos sorpresas. Al ratito vamos a hacer numeritos de todos los niños que están aquí para que a todos les toque un juguete, y va a ser sorpresa porque todos los juguetes son diferentes. Entonces, dependiendo del número, va a ser el juguete que les va a tocar. ¿Les gusta que les lean cuentos? ¡Sí! ¡Sí! Amigos, ¿quién tiene hermanos chiquitos? A leerles cuentos a sus hermanos chiquitos también. Salva, ¿te gusta que te lean cuentos? Sí, ¿verdad? Con los cuentos soñamos, aprendemos de animales, aprendemos de mitos y de leyendas, aprendemos de otros lugares del mundo. Así que es muy bonito leer porque dejamos volar a nuestra imaginación y también aprendemos. Oigan, me gustó mucho leerles este cuento. Se pone un pino. Para que lleguen los regalos. Sí, más o menos por ahí va. Entonces un gran pino para Mariana. Pasa para allá, porque si no vas a saber cómo vas a hacer. Va a haber preguntas al final, ¿eh?
Pero también anteriormente se decoraba con manzanas. Ahora manzanas. Ahora qué pasa. A ver, ¿qué es lo que dan los limoneros? ¿Qué fruta dan? Los guayabos que dan. Guayabos. ¿Y los pinos qué dan? Dan esferas, señora, dan esferas. Oye, ¿y los regalos? ¿Qué no, tiene un regalo? No puedo traer. A ver, ¿por qué? Es que ya no entiendo ahí. Luego dicen, ¿es regalo o es? Ay, te traigo un presente. ¿Por qué presente? Ah, eso es muy sencillo, miren. El ayer ya es historia. El mañana es incierto, pero el día de hoy es un regalo de Dios y por eso se le llama presente. Y aquí es donde todos decimos ¡oh! De Navidad, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere hot cake de Navidad? Ahí está, ya acabamos de cambiar la tradición, ya no va a haber galletas. Estoy en adelante, hot cakes de Navidad. Yo me tengo mi mamá y hace todo el día. ¿Alguien que hable griego que me va? ¿No, nadie? Es que no sé si es griego o latín. Y a mí también hace galleta con leche para mí. Ay, muchas gracias. Oigan, ¿saben algo? ¿Quién se quiere tomar foto? Bueno, pues me dijeron que eran 30 niños, así que preparé 30 bolsitas de regalos. Veo un poquito más, seguramente algunos traen a sus hermanitos o así. ¡Ay, este! También ponlo ahí, ponlo ahí. Vale y Salva me ayudaron a envolverlos. Son cosas en buen estado que pues les pertenecieron y que... ¿Estás contento de darles...? Ven. ¿Estás contento de poder compartir los juguetes que te causaron mucha alegría y ahora pueden ser para otros niños? Sí. ¿Y tú, princesa, qué haces? ¡Ah! Hace mucho había colaborado yo para venir a los comedores a leerles cuentos. Uh-huh. Y en esta ocasión dije, los comedores nuevamente, vamos a hacerles donaciones. Ha sido como un año, yo creo que bien complicado para muchas familias. Claro. Así que, bueno, estos juguetes son los que ven, pero acá también traigo ropa donación. Un montón de ropa donación para niños de 6 abajo. Y pues sí, muy contenta de... Yo sé que esas cosas las pude haber mandado, uh-huh, pero el hecho de venir y verle las sonrisas de estos como niños... Como esa niña chiquita que está atrás con su cocina, ¿no? Sí, no, exacto, ese precio no lo paga nadie y ese abrazo que les puedo dar para mí me llena de satisfacción de
con un granito de arena hacer feliz a alguien. Y fomentas a tus hijos esto, ¿no? El amor, la armonía con todos, con toda la gente. Sí, ellos envolvieron, tengo que decir que yo los envolví. Yo les iba diciendo qué y cómo, pero ellos envolvieron los regalos, los limpiaron, los pusieron en buenas condiciones, algunos hasta los armaron porque yo decía, ¿y esto con qué va? Y ya Valen me decía, con esto, mamá, es así. Entonces, pues sí. A ver, ¿quién preparó los regalos? ¿Quién preparó, Valen? Eso. Ella. Al 21. Ahora va la entrega el regalo de disfraces de peli. Miren. ¡Ay! Aquí. Así que el cuento se ha acabado, la donación también, los niños están felices, llevan juguetes, llevan ropa, llevan disfraces. Yo muy agradecida con Fundación CIE por ayudarme a organizar pues este convivio donde pude traer a Santa, al Grinch, comimos unas botanas, se llevaron dulces ya que no pudo haber piñata por la sana distancia. Y pues muy contenta, ojalá todos pusiéramos un granito de arena y hiciéramos llegar donaciones a la gente que más lo necesita. Creo que este mundo necesita estar lleno de personas con un mejor corazón y con conciencia de ayudarnos como sociedad. Les mando muchos besos y ¡Feliz Navidad! Lastimar más el pie. Sí, sí, acá lo dije.